La Comisión Europea ha declarado 2012 como Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. Con tal motivo, serán diversas las actividades y actos que se programarán en cada uno de los países miembros, tanto del ámbito nacional, regional como local. Esta efeméride debe servir, como reza el programa de esta actividad, para revisar y plantear dichos desafíos en escenarios muy diversos. En el caso de la Universidad de La Laguna y con un programa para mayores plenamente consolidado y una asociación de mayores muy activa, no podíamos dejar pasar esta ocasión para debatir acerca de una cuestión de tanta trascendencia como es el envejecimiento activo. Se trata de un asunto crucial en nuestras sociedades occidentales, máxime en un contexto de crisis como el actual, en el que hasta el mismo estado del bienestar y las prestaciones sociales parecen estar en entredicho. El lema del foro se ve además complementado por otros dos elementos de extrema importancia, como son la educación y la solidaridad intergeneracional. Sin duda, esperamos muchos de una cita como esta con estos temas que se están abordando. Además, la virtualidad de estos foros organizados por el Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad y es su carácter interdisciplinar, ya que intentamos contar en ellos con todos los puntos de vista posibles. Es, por tanto, muy grato celebrar esta actividad en colaboración activa con otras instituciones. La Universidad de La Laguna ya organizó en abril de 2001 el quinto encuentro estatal de programas universitarios para mayores, celebrado en el Puerto de la Cruz. Coincidiendo con la celebración de este foro, se ha encargado de las séptimas jornadas de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores, celebradas ayer y a la que se inscribieron un total de 21 universidades públicas y privadas que cuentan también con este tipo de oferta educativa. A lo largo de la jornada de hoy, conoceremos las principales conclusiones extraídas de la sesión de trabajo desarrollada ayer. Las personas que asistieron son en su mayoría directores de dichos programas con quienes compartimos, por tanto, las mismas inquietudes académicas y los mismos objetivos. Estoy seguro de que este encuentro les habrá resultado de sumo provecho. Es, por tanto, evidente y palpable el interés de las universidades españolas en llegar a todos los sectores de la población adulta y en contribuir en las medidas de nuestras posibilidades al envejecimiento activo. De hecho, hoy se concibe la formación como un proceso que abarca toda la vida. Y creo además, sinceramente, que con la edad más se puede disfrutar de aprender, cuando ese aprendizaje se ejerce con tiempo, con gusto, con inteligencia, como lo sucede a nuestros alumnos de los programas para mayores. El foro Universidad-Sociedad que estamos inaugurando esta mañana aborda la oferta educativa destinada a personas adultas y mayores, esto es, educación de adultos, universidades populares, aulas mentor y programas de universidades para mayores. Se trata, por tanto, de un encuentro, a mi juicio, sumamente oportuno, ya que reúne todos los agentes implicados en la formación de adultos desde distintas instancias y entidades. Es obvio que de este encuentro surgirán sinergias y oportunidades de colaboración que de otra manera serían más difíciles de establecer, porque me parece que nada hay más gratificante y provechoso que compartir experiencias y poner criterios en común. En el foro también habrá un espacio para debatir acerca del papel de las instituciones en el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. Asisten, por tanto, a este encuentro representantes del INSESO y del Ministerio de Educación, así como de las Consejerías de Educación, de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife y de varios ayuntamientos, como ya he señalado antes. A todos ellos, de nuevo, mi agradecimiento y a todos los que participan en este foro, desearles que lo aprovechen y que se debata, y a los jóvenes que también van a participar en él, pues que
contribuyan a esta discusión sobre la solidaridad intergeneracional. Este foro es una oportunidad para discutir sobre un tema muy importante, muy trascendente para las sociedades europeas, fundamentalmente, porque si se ha declarado el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la solidaridad intergeneracional, es porque Europa es uno de los continentes con un mayor nivel de envejecimiento. Se nos plantean toda una serie de retos, toda una serie de circunstancias cambiantes que tenemos que ir haciendo frente. Pero también lo que se plantea es la necesidad que la propia sociedad tiene de empezar a debatir qué modelo social vamos a querer para esa sociedad que envejece y que tenemos que compartir jóvenes, adultos y mayores en un plano de igualdad. Por tanto, este foro y este año internacional yo creo que debe servir para que se establezca una reflexión colectiva de qué sociedad queremos, cómo lo vamos a construir, cómo vamos a participar los distintos segmentos generacionales en esa construcción y, por tanto, el reto está en ir caminando en los próximos años hacia un modelo de sociedad no solamente más democrática, sino también más igualitaria para todas las edades. Ese es el objetivo de este foro y, sobre todo, este foro pone en primer lugar el papel de la educación en el envejecimiento activo. Es decir, los que estamos en el ámbito de la educación y la universidad es un ámbito de educación superior, pero profesorado, universidades populares, todo lo que se hace desde las aulas mentor, etcétera, etcétera, en la educación de adultos, estamos interesados en que ese trabajo mejore, se coordine, aunemos esfuerzos, porque hay en este momento también una serie de demandas sociales en relación a personas adultas y mayores en la exclusión laboral que tenemos que darle también una respuesta educativa. Por tanto, la educación tiene ante sí también un reto muy importante y eso también debe ser objeto de reflexión en este foro. Por tanto, termino agradeciendo a todos y a todas la participación, el cómo la gente se ha volcado, tanto alumnado de la Universidad para Mayores como la Universidad de La Laguna, y esperemos que este foro responda al interés que ustedes han demostrado en él. Nada más, muchas gracias. En esta mañana lagunera quiero darle la bienvenida a nuestra ciudad, a todos ustedes, a los que no sean o residan aquí entre nosotros, en nombre del señor alcalde del ayuntamiento, que por cuestiones de agenda quería estar aquí hoy, pero no, le ha sido imposible. Yo no voy a hablar de la importancia que significa este encuentro aquí hoy, esta mañana. A partir de este momento comenzarán ya las jornadas y serán ustedes y quienes estén de alguna manera disertando sobre los asuntos los que centrarán la problemática y los temas que van a tratar. Yo quiero únicamente tocar dos asuntos concretos, dos cuestiones concretas. En primer lugar, pienso que es muy importante que las personas, cuando llegan a una cierta edad, por temas de jubilación, por temas, diríamos, de no continuar en activo, tienen que continuar, valga la redundancia, aportando todo el saber, toda la experiencia y todo el conocimiento, porque las sociedades actuales no pueden parar de forma, diríamos, definitiva a personas que han significado un punto y una, de alguna manera, el estar dando lo mejor de sí después de 30 o 40 años de profesión. Y en segundo lugar, yo quiero destacar, y me siento orgulloso, y mis compañeros también de corporación también lo van a estar, seguro que lo están, que estas jornadas se estén celebrando en un espacio que está rehabilitado y ha sido rehabilitado por la iniciativa privada. Yo creo que un acto promovido por la iniciativa pública, por las administraciones públicas, como es este foro, que se esté celebrando en una instalación privada, yo creo que también es muy importante y que da un poco la orientación por dónde debemos seguir para salir definitivamente de un agujero en donde, por desgracia para los que nos ha tocado vivir, estamos metidos. Yo creo que este espacio, que muchos laguneros y laguneras lo conocemos de hace tiempo, aquí llegó el cine ya más avanzado, las películas de ensayo, y significó un antes y un después en lo que fue eso, el cine en La Laguna. En este momento está cumpliendo otra función cultural de encuentro, y yo felicito a los promotores del foro por haber elegido un espacio rehabilitado en el corazón del casco histórico de La Laguna y un espacio rehabilitado por la iniciativa privada. Yo creo que es muy importante que la conjunción público y privado podamos entre todos superar la crisis en la que estamos pasados.
pasando. Felicidades a todos y que este encuentro signifique ni más ni menos que estas personas, diríamos, con unos cuantos años de más, con respecto, diríamos, a eso, a los jóvenes, pues continúen aportando lo mejor de ellos en beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias y felicidades a todos. Es una oportunidad para reflexionar. Primero, una oportunidad para reflexionar para nuestros jóvenes. Los mayores, nuestros mayores, no están viviendo la primera crisis de su vida. A lo largo de mucho tiempo, las dificultades que tuvimos que afrontar en Canarias y en el resto del Estado, pero particularmente en Canarias, las dificultades que a las personas hoy, en edad avanzada, las personas mayores, han vivido a lo largo de su historia, han sido muchas. Vinimos de una sociedad con muchos problemas, una sociedad con muchas dificultades, donde la insularidad y la lejanía hasta hace unos decenios hacía que la vida fuera muy dura en el archipiélago. Y donde la miseria, el hambre y las necesidades era lo único de lo que disponíamos y el único camino que teníamos era el de la emigración. Esto era hasta hace 4 días, como se suele decir. Pero hay una cosa que nuestros hoy mayores pusieron lo más alto, que es la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la constancia, de la perseverancia, luchar para conseguir mejorar en el día a día, tanto personal como familiarmente. Y para ello nunca tuvieron ningún obstáculo. Si había que marcharse a Venezuela, a Venezuela. Si había que irse a Cuba, a Cuba. Si había que irse a cualquier punto del mundo, se iba a cualquier punto del mundo. Digo esto por una cosa que es muy importante y que tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar nuestra cultura y nuestra forma de comportamiento cotidiano. Cuando comenzó el boom asociado al turismo, de la construcción y todas las cosas fueron fáciles, empezaron a ser más fáciles, ya no solamente perdimos en una gran parte de nuestra sociedad joven esa capacidad de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, de reto, sino que ya era un obstáculo no marcharnos fuera, movernos dentro de la propia isla, era un hándicap. El pensar que teníamos que movernos entre el norte de la isla de Tenerife y el sur, donde estábamos los nichos, los sectores que ofrecían oportunidades, eso parecía que nos era un disparate, eso nos caía muy lejos. Y tenemos que darnos cuenta que las cosas exigen en este momento el mismo nivel de compromiso, de esfuerzo, de trabajo en otra etapa, pero con las mismas dificultades o como parecía dificultades las que teníamos antaño. Y que hoy, y este es un mensaje para los jóvenes, es fundamental la formación, la preparación, el estar en las mejores condiciones porque estamos ante un mundo muy competitivo. Y en un mundo muy competitivo donde van a tener más posibilidades de salir adelante aquellos que estén mejor formados, mejor preparados, y en general eso coincide con aquellos que son capaces de asumir un esfuerzo permanente y continuo a lo largo del tiempo. Hoy nuestra sociedad, lo decía el señor rector, se está envejeciendo, la sociedad canaria y la sociedad europea, fruto pues especialmente de que las cosas han cambiado. El bienestar del que disfruta la sociedad no es exactamente igual que el que de hace 40 años. Las cosas han ido cambiando paulatinamente desde esa perspectiva a mejor. La alimentación es diferente, pero especialmente desde el punto de vista de la salud, pues las cosas han cambiado muchísimo. Y hoy la esperanza de vida se ha alargado de una forma espectacular y, por lo tanto, cada día es más el peso de la población de personas mayores. Para tener ese segmento tan importante cada día más de la población por encima de los 65 años en unas condiciones de máxima dignidad que es como la deberíamos de tener, porque no nos olvidemos que hoy, la sociedad de hoy, es fruto del esfuerzo del trabajo de nuestros mayores, de lo que hicieron nuestros mayores en el pasado, para mantenerla,
con unas condiciones mínimas de dignidad, es necesario, por otra parte, que la otra parte de la sociedad pueda tener una actividad económica que haga posible el sostenimiento del sistema. El sistema en el que nos movemos, una sociedad, tiene que tener, por una parte, una actividad económica para que genere los ingresos necesarios para poder mantener el segmento de la población que, una vez superada su edad de trabajo, no está activa. Eso es, las políticas necesitan un equilibrio. Por eso es tan importante que encontremos las fórmulas para que se genere la actividad económica, para que la otra parte de la población, la que está en edad de trabajar, pueda cotizar, pueda tener una posición activa y poder mantener ese equilibrio. Por eso es muy importante reflexionar sobre el sistema y cómo se ve desde las distintas aristas, desde las distintas perspectivas, en función de la etapa de la vida que estamos viviendo cada uno de nosotros, el cómo se ve el sistema globalmente. El sistema tiene que ser un sistema equilibrado, no puede ser un sistema que pensado solo para la gente que está en edad de trabajar o solo pensado para la gente que está en estos momentos en una edad donde ya no trabaja, sino un sistema de equilibrio. ¿Cómo mantenemos, cómo dotamos ese sistema para que sea un sistema razonable, justo y solidario? Y termino desde la otra perspectiva de las personas mayores, ¿no? Si hay otra cosa que ha cambiado, independientemente de la esperanza de vida, del bienestar, es el cambio cultural del comportamiento que se ha producido también en las personas mayores. Hace bien poco, el refugio, especialmente en las zonas rurales, que tenían las personas mayores, no era otro que su casa y cuidados por su hija mayor, o no había otra opción, ni había otra aspiración. Hoy, a partir de que la gente culmina su periodo de trabajo, de periodo activo, pues se sigue disfrutando muy largo tiempo, debido a la ampliación de la esperanza de vida, en actividades lúdicas, en actividades culturales, en actividades formativas, en la universidad, y creo que eso es un ejemplo. Porque, por una parte, el saber dice que el saber no ocupa lugar, siempre hay tiempo para aprender, es un enriquecimiento permanente personal para nosotros, y también a los mayores que en estos momentos son ejemplarizantes con su actitud, con su comportamiento, participando en las actividades de este tipo, de todo tipo, y que no ponen límite a sus aspiraciones de mejora y de enriquecimiento personal, también debe ser un ejemplo para nuestra juventud. Y es fundamental. Nuestra sociedad hoy pasa por una crisis de valores importante, fruto de un crecimiento demasiado fácil de hace unos años, donde todo parecía, todos nos nubilábamos, porque el dinero se ganaba muy fácil. Ahora tenemos que aprender, siempre hay que mirar para detrás para aquellas cosas que se han hecho bien, pues seguirlas haciendo y reforzándolas, pero sobre todo para darnos cuenta de aquellas cosas que se hicieron mal o que no las hicimos correctamente, no voluntariamente, sino que nos equivocamos, corregirlas. Pero desde luego, en la que no hay ninguna duda, es que si no hay esfuerzo, si no hay trabajo, si no hay sacrificio, si no hay voluntad de uno para salir para adelante, nadie le va a venir a arreglar el problema a nadie. Nadie. O sea, que nuestro futuro no depende de los demás. Nuestro futuro depende, en una parte muy importante, de lo que nosotros queramos. Y para eso tenemos que mirar, poner el retrovisor y mirar nuestro pasado, para darnos cuenta que la historia de los hombres y mujeres de Canarias está recorrida de historias personales de trabajo y de esfuerzo, pero deben de ser nuestra referencia para superar no solamente la situación compleja hoy que vive todo el mundo de crisis, no solamente para ello, que también, sino también para mirar para adelante y saber que nuestro futuro pasa por eso, por el trabajo y por el compromiso con nuestra sociedad. Yo espero que el foro que ahora inauguramos pues responda a las expectativas que la organización se ha planteado y que nosotros, con un debate que seguro que es muy interesante,
desde la perspectiva el que se va a enfocar este de la experiencia de las personas mayores con la sin duda la importantísima aportación de nuestros jóvenes. Muchas gracias a todos por su atención y espero que todo responda a las expectativas que se han planteado. Gracias.